hacer para poder conocer mejor y más de cerca a los principales miembros de la corporación municipal actual de Mogán. Y para ello vamos a dar el pistoletazo de salida con la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, que creo que además nos está esperando. ¿Qué tal, Grimanesa? Siéntate, mi niña. Que la cuesta se pega. Sí, la verdad que voy a tener que echar un poquito de descanso y si te parece, mientras yo cojo un poco de aire, vamos a conocerte un poquito más. Quería hacer una entrevista más personal contigo para conocerte un poquito más de cerca. Yo sé que hay mucha gente que te conoce, pero también habrá gente que se pregunte un poco acerca de ti, de cómo es tu vida. Y para ello además hemos querido quedar contigo en un sitio bastante especial, la que fuera tu casa cuando eras pequeña, para que, bueno, conocerte un poquito esos detalles de la infancia y que nos cuentes cómo eras Grimanesa antes de llegar a política. Bueno, bien, yo he nacido y me he criado toda mi vida en Mogán. Hasta los 6 años viví en casa de mi abuela y mi abuelo, en los padres de mi madre, en lo que ellos fabricaban esta casa, que fue mi casa hasta que tuve 23 años. Ya en esa época de los 23 años, pues ya había empezado a estudiar la carrera de arte dramático, la licenciatura en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, yo con 13 años empecé en el taller de teatro de Mogán. Por eso mi vinculación al tema y al mundo del teatro y de la cultura. Y empecé pues en un taller con vecinos y vecinas de Mogán y me empezó a gustar muchísimo este mundo y por eso terminé estudiando la licenciatura de Arte Dramático en Las Palmas. Creo que además acabaste llegando a la política por la rama que estudiaste, por el arte dramático. Primero, ¿qué es lo que te llamaba de ese arte dramático? Y luego, ¿cómo de un lado pasas a otro, a la política? A mí yo creo que lo que más me llamó la atención del teatro, del arte dramático, es sobre todo el poder conocer y manejar las emociones y a las personas en sí. El conocer un poco lo que es su interior y un poco de qué estamos compuestos todos los seres humanos. Y luego las relaciones y las interrelaciones que se crean entre la sociedad y los seres humanos. Y también con el entorno, está claro. Luego, nada, un día cualquiera me llama por teléfono Nalia Bueno y me dice que se quiere sentar conmigo porque yo estaba trabajando como profesora de teatro en las escuelas artísticas municipales en el ayuntamiento. Como ella sabía de mi trayectoria en el mundo de la cultura y del teatro, pues se quiso sentar a hablar conmigo y presentarme el proyecto pues que estamos llevando a cabo ahora como grupo de gobierno. ¿Y llegaste a la política? ¿Te lo tuviste que pensar mucho? ¿Fue fácil? Hombre, yo le pedí a ella un poquito de tiempo para pensármelo, porque tenía que ver los pros y los contras. En principio yo tenía claro que o haces algo y ayudas o te vas. Porque quejarse por quejarse, ¿sabes? Todos nos quejamos, todos decimos esto está mal, esto es así, esto es asado. Pero si de verdad quieres cambiar las cosas, te tienes que implicar y tienes que poner y aportar tu granito de arena, porque si no, nada va a cambiar y siempre vamos a estar quejándonos de lo mismo. Y finalmente entraste en la corporación municipal, supongo que con muchas ideas, con muchos proyectos que llegar adelante. ¿Has podido realizarlos? ¿Estás contenta con la gestión? Sí, la verdad que en cuanto a la parte cultural, en cuanto a programación cultural, sí estamos muy contentos. Creo que hemos llegado y hemos cumplido los objetivos. En otras áreas a lo mejor no estoy tan satisfecha. No sé, si me tuviese que puntuar yo, me pondría a lo mejor un 6 o un 7, pero siempre trabajo para tener un 10 o superar el 10. Porque yo, mi compromiso con los vecinos y vecinas de Mogán fue trabajar por este municipio y que todas las demandas que le hacíamos en la oposición al antiguo grupo de gobierno, tenemos que cumplirlas nosotros. Me comentas todas las demandas de la oposición, ¿te encontraste con un área bastante dejada o tuviste un trabajo más o menos normal al que enfrentarte? Me encontré con un área abandonada, así, tal cual. A día de hoy en Mogán hay muchísima carencia de infraestructura.
no hay salas polivalentes, no hay teatros, no hay anfiteatros, no hay auditorios, entonces no había una programación cultural estable. Las bibliotecas, una es en el campo de lucha y la otra es un garaje alquilado. Estamos hablando que se, en cuanto a la cultura había muchísimo abandono. Uh-huh. Me ha valorado antes tu gestión y me la has puntuado, pero a nivel personal, ¿estás contenta? ¿Estás satisfecha? Hablabas de que todavía te falta también, hay partes que no estás satisfecha, pero en cuestión, tu primera vez, tu primera legislatura, ¿te puedes sentir satisfecha? Sí, yo como mi primera legislatura estoy contenta, satisfecha en unas áreas, en una parte del trabajo y en otras sé que me queda mucho por andar y por hacer. Pues como me estabas comentando que hay algunas que todavía falta mucho por hacer y también las que ya han ido bien, vamos a conocer qué son los trabajos que realizas en estas áreas. Por ejemplo, la Universidad Popular, que la pusimos nosotros en marcha, ahí sí estoy muy contenta. La verdad que tuvo una buena aceptación por parte de los vecinos y todo el mundo quería pues, que la Universidad Popular funcionara. No solo estamos hablando de enseñanza no reglada, pero creo que es más bien el factor, lo que nos beneficia es a nivel social. Uh-huh. El integrar a la gente, en que la comunidad se reúna, en que tengan las mismas expectativas o los mismos gustos, o si hay gustos diferentes, pues aunar. Vamos, el trabajo social creo que es la parte más importante de la Universidad Popular y ahí sí estoy muy contenta en el que hayamos sacado adelante la Universidad Popular, por ejemplo. Pues si te parece, vamos a conocer otro tipo de áreas que trabajas también en la concejalía. Venga. Estamos ahora mismo en el yacimiento de Lomo de los Gatos, que hace unos días en el pleno se aprobaba la cesión de esta parcela que está a nuestras espaldas para que se cree una recepción de los visitantes. ¿Cómo se va a realizar? Cuéntanos un poquito más de detalles. Bueno, como tú bien dices, el gobierno de Canarias pues, nos ha subvencionado, nos ha patrocinado pues, el poder tener la recepción y los baños, los aseos, que estaban en un proyecto inicial de marzo del 2011 y nunca se ejecutó, nunca se llevó a cabo, nunca el Cabildo tampoco de Gran Canaria lo terminó. Entonces, pues nada, tocamos en la puerta del Gobierno de Canarias de Patrimonio Cultural y pues de muy buena fe pues nos han dicho que sí, ya se ha aprobado en el Pleno y entonces, pues nada, ya estamos esperando a que el Gobierno de Canarias termine con los trámites burocráticos para ya empezar la obra. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar ahora a nuestras espaldas cuando se realice esa obra? ¿Cómo será el proyecto final? El proyecto final creo que son unos 80 metros cuadrados me parece que son de construcción, que albergará pues lo que es la tienda de souvenir, el punto de información y luego también pues los aseos y las taquillas de lo que son los trabajadores del yacimiento. Esto compete a tu área de la Concejalía de Cultura de Patrimonio Histórico. ¿Cómo se quiere dinamizar este yacimiento desde ese área? El tema es que la dinamización que queremos realizar no solo con los turistas que vienen, porque la verdad que vienen una media, estamos hablando que vienen unas 13.000, 14.000 personas anualmente a este yacimiento. También lo queremos dinamizar con los centros, con los colegios, con los escolares de lo que es la isla de Gran Canaria. No solo que vayan los de Mogán, que ya está preparada una ruta por el patrimonio de Mogán en el proyecto Culturaula, sino que también el resto de colegios y de niños y de vecinos de la isla se sientan motivados y quieran conocer lo que es nuestro legado y nuestra historia y que se acerquen a Playa de Mogán a visitar el yacimiento Lomo de los Gatos. Por lo que me comentabas hace unos días, este es uno de los yacimientos más completo también de Gran Canaria y también del municipio. Si te parece, me cuentas más detalles de haciendo un recorrido por todo el yacimiento. Sí, si quieres, ahora nos acercamos a que es el mirador que se va a ver pues una visión, una vista general de lo que es todo el yacimiento. Yo para mí considero que es uno de los más importantes de la isla de Gran Canaria porque en situ, en este mirador, ves lo que es una planta, lo que es un poblado aborigen. Así que si te parece, vamos a verlo. Vamos. Visto una parte del recorrido de este yacimiento y ahora queríamos saber cuál es la importancia que tiene para el municipio de Mogán un yacimiento como este.
Un yacimiento como este, la importancia que tiene es que es una planta, lo que sería un poblado aborigen propiamente dicho. Hay un mirador, que fue el que te comenté, que desde ahí puedes ver lo que sería todo el poblado en su conjunto. Cierto es que si seguimos caminando barranco arriba, se supone que siguen habiendo restos y más yacimientos que no se han terminado pues, de explotar o de excavar o de tener en cuenta, vamos. La importancia grande que tiene es esa, que están datados del, si no me equivoco, 1200 después de Cristo. Entonces estamos hablando que aquí hubo una población importante que vivía aquí en Playa de Mogán, dado que también hay túmulos en el Hotel Cordial, que también iremos a visitarlos, que son los enterramientos funerarios, que están apartados de lo que era el poblado. Y hay una conexión con unas estructuras metálicas que te llevan desde el yacimiento Lomo Locatos hasta los túmulos funerarios que están dentro del Hotel Cordial, que el día que se fabricó ese hotel, al encontrarse eso, pues lógicamente tuvieron que conservarlo. Ese vestigio que comentabas de yacimientos que hay en el municipio de Mogán colocan a Mogán como una localidad de las más importantes en cuanto a yacimientos de toda la isla de Gran Canaria. Sí, según la carta arqueológica del Cabildo de Gran Canaria, Mogán es el segundo municipio en cuanto a yacimientos arqueológicos. Son 144 yacimientos arqueológicos los que tiene Mogán. Un gran trabajo por delante todavía para poder poner en alza todos los yacimientos. Exacto, porque la idea sería tener una red de yacimientos de Mogán, incluso editado en su libro, pues dado la importancia que tiene y dado que hay bastante. Eso nos da a entender que Mogán era uno de los municipios donde más población aborigen había en su época. Y como concejala de este área, ¿Qué contaría para poder realizar el proyecto que le gustaría de una carta, por ejemplo, etnográfica de todo el municipio? ¿O qué falta, qué nota que falta todavía para hacer en el municipio? La conexión con el Cabildo de Gran Canaria. Date cuenta que ellos son los protectores, no los dueños, porque el dueño en sí es el municipio, pero al ser BIC, los bienes de interés cultural ya pertenecen al Cabildo y quien tiene que poner la protección y el ánimo de que todo esto camine hacia adelante es el Cabildo de Gran Canaria. Lógicamente nosotros tenemos que apostar en ello y por eso estoy en la insistencia de tener la reunión con don Carlos Ruiz, el consejero de Patrimonio Histórico Cultural del Cabildo de Gran Canaria. Para que se posicionen y ayuden a que esto siga adelante. Claro, es que si no tenemos las ayudas de otras administraciones difícilmente podemos caminar, porque más que nada para poder mover una piedra tienes que tener el permiso de ellos. Pues si te parece vamos a seguir continuando con la visita por los yacimientos y también para que nos cuentes cuáles son otras áreas de tu concejalía. De acuerdo. En esta parte del Hotel Cordial también se encuentra una parte del yacimiento que tiene túmulos que nos encuentran a nuestras espaldas. ¿Qué podemos contar de ellos? Bueno, en su día cuando el Hotel Cordial pues, pidió licencia de construcción, pues al empezar los trabajos pues, se encontraron pues, con los túmulos, con el funerario, que son el cementerio de nuestros aborígenes que viene conectado con el yacimiento del Lomo Locatos. Por eso hay un paseo, una pasarela, que viene desde el yacimiento Lomo Locatos hasta la trasera del Hotel Cordial donde se encuentran estos túmulos. Y que además podemos ver unas vistas como estas que estamos viendo, ¿no? Que se puede contemplar casi todo el puerto de Mogán. Exacto, desde aquí puedes ver lo que es el barrio marinero, lo que es la construcción nueva y lo que es el puerto de Mogán dentro del agua. Y antes de cerrar el área de patrimonio, sí que me gustaría que nos comentaras ese proyecto de musealización que tienen del Molino de Viento. Sí, la verdad que en el Molino de Viento uno de los proyectos que tenemos es crear un centro de interpretación donde tendrán pues lo mismo, pues su recepción, su punto de información, sus baños, habrán dos puestos donde los agricultores podrán vender su producto local, como el aguacate, el mango, la naranja, y luego también lo que vamos a hacer es una cantonera, recreación de una cantonera de una era y de un trozo del cultivo del cereal, que era lo que se molía en ese molino. La musealización es el interior del molino donde se van a explicar pues, cómo funcionaba ese molino y cuál era nuestra historia o nuestra cultura de la agricultura en lo que es el municipio de Mogán y por extensión de las Islas Canarias. Un primer paso también para Mogán en ese área. Exacto, sería un primer paso pues, para empezar a tener lo que se llama un museo en el municipio de Mogán. Y si te parece vamos a conocer otras áreas que tienes en tu concejalía de cultura, por Perfecto, ejemplo. Sí. ¿Verdad?
Blanco del Puerto de Mogán, donde también se realizan varias actividades, como por ejemplo el Festival de Folclore Internacional. Vanessa, cuéntanos más detalles de ese festival. Bueno, el Festival Internacional de Folclore que hacemos aquí en el kiosco del Puerto de Mogán es una extensión de un festival que realiza el Salitre del Faicán, una asociación, una agrupación folclórica de Telde. Entonces ellos se han puesto en contacto con el municipio de Mogán, con el municipio de Valsequillo, Telde, y no sé si San Mateo ha querido participar también. Entonces lo que hacemos es que cada municipio pone una parte de dinero y se traen los grupos de Europa y África sobre todo. Tiene que ver más bien con el tema de lo que son los bailes. Entonces vienen pocos músicos que se ponen en este mismo kiosco donde estamos tú y yo ahora. Los músicos se ponen aquí y luego abajo en la pequeña plaza pues se ponen lo que son todos los bailadores. Si no me equivoco, llevan 4 años realizándose, corrígeme si me equivoco. Exacto, este sería el 4º año que estamos dentro de esa extensión del Festival Internacional de Folclore. ¿Y qué tal han sido los resultados? Geniales, geniales, está todo el mundo súper contento. No solo la dinamización de los bares y restaurantes que tenemos en la zona, sino también el público de Mogán, porque también viene mucha gente de otros municipios porque les llama la atención el conocer las culturas y los bailes y tradiciones de otros países, pero sobre todo a Mogán les ha resultado muy satisfactorio el tener la posibilidad de, en su propio municipio, conocer pues eso, culturas y vestimentas, música y tradiciones pues de otros países tan lejos como pues Rumanía, Kenia, Islandia y ese tipo de países. Y también tienes una especie de honor, ¿no?, de llevar también uno de los encuentros de los festivales más antiguos de toda Canarias. Estamos hablando del Encuentro de Beneguera, que este año llevamos 29 años. Sí, la verdad que el Encuentro de Beneguera sí es un orgullo y es una satisfacción muy grande el volver a levantar y estar donde se merece el Encuentro de Beneguera. Nuestro objetivo es meterlo en la red nacional de festivales de verano, porque el 29 años que se haya mantenido. Cierto es que tuvo sus altibajos, que se le puso menos presupuesto por el grupo de gobierno anterior del PP, pero date cuenta que nosotros lo hemos vuelto a poner en alza, tenemos un patrocinio del gobierno de Canarias de 20.000 euros y estamos hablando de un festival que roza los 90.000 euros en un fin de semana, pues que dinamiza y promociona lo que es el barrio de Beneguera. ¿Crees que está en la situación en la que debería estar, hablando del festival más antiguo de toda Canarias? No, yo creo que debería tener más apoyo, sobre todo del Cabildo de Gran Canaria, por lo menos de lo que es de la parte de cultura de la Consejería de Cultura. Dado que se pone y se patrocina, se invierte dinero en otros festivales de la isla, pues yo que menos que el que más antiguo de las Islas Canarias tenga el apoyo que se merece tener. Cierto es que el gobierno de Canarias pues nos está apoyando, y como dije, tengo un patrocinio de 20.000 euros y el resto del dinero pues lo sigue poniendo el Ayuntamiento de Mogán, porque consideramos que es uno de los mejores eventos en cuanto a música y cultura del municipio. También estamos hablando que es un encuentro y la palabra lo dice, al final concentramos muchísima gente. El año pasado conseguimos llenar otra vez el camping con 900 asistentes, 900 usuarios del camping. Y claro, estamos hablando que viene muchísima gente de toda la isla de Gran Canaria a concentrarse, a encontrarse en Beneguera. No sé si hay algo que se pueda contar por ahora, pero ¿alguna novedad se espera para este año? Simplemente, ¿alguna perlita, si se espera alguna novedad? Hombre, sí, hay novedades y creemos que el artista con el que ya estamos haciendo reservas y este tipo de trabajo que hay que empezar a hacerla desde el principio de año, pues por agenda de los artistas, yo creo que a la gente le va a gustar mucho, pero vamos a ir poco a poco porque nos queda mucho trabajo todavía. Esperemos que vaya muy bien, pero sin duda tampoco es la única actividad que realizas desde tu concejalía, en este caso de la concejalía, el área de cultura. También quieren renovar las bibliotecas, hacer mejoras en ellas. Cuéntanos un poquito de en qué va a consistir este proyecto. Bueno, esas mejoras ya se han realizado. Ajá. A día de hoy, por ejemplo, se terminó de conectar con la fibra óptica, se han actualizado y se han comprado más equipos tecnológicos como ordenadores, pantallas, proyectores. Se han cambiado todas las estanterías de la biblioteca de Arguineguín, que era una demanda, porque no sé si conocen las estanterías, el mobiliario que tienen que usar las bibliotecas por el peso de los libros son de hierro. A día de hoy eran de madera, entonces la imagen era lamentable y no se podían exponer al público y a los usuarios muchos libros, dado que el peso no lo soportaba. Entonces se han cambiado todas las estanterías de la biblioteca de Arguineguín, se han puesto todas de hierro para poder sacar toda la oferta en libros que tenemos. Hablando de biblioteca, hablamos de formación y también, aunque sea más una parte del área de educación, también cultura contribuye a ello. Creo que la Universidad Popular también te compete en tu área y hablamos también de algunas cuestiones como la cultura aula. Cuéntanos en qué consiste.
Culturable es un proyecto que desde que empezamos a gobernar yo siempre había tenido metido en la cabeza, y en el segundo año pues la compañera Pino pues también quiso ser partícipe de este proyecto. La idea del Culturable es llevar la cultura a las aulas, a los colegios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues crear un proyecto donde tenemos rutas por el patrimonio de Mogán, por el patrimonio histórico de Mogán, que conlleva ir al yacimiento Lomo los Gatos, ir al Molino de Viento y a la iglesia de San Antonio de Padua. Y luego también tenemos rutas por el patrimonio de Gran Canaria, para que los chicos y chicas de Mogán conozcan lo que es la historia y el patrimonio de Gran Canaria, de nuestra isla. Luego también tenemos teatro pedagógico, que unos años lo hemos derivado contra el acoso escolar. El año pasado lo llevamos contra la violencia de género. Y luego también pues hemos trabajado lo que sería una temática que es, me lo contaron mis abuelos, pues que los alumnos llegan a sus casas y se tienen que sentar con sus abuelos a preguntarle por los cuentos, historias, cómo vivían ellos antiguamente, pues para luego llegar a clase y entre todos editar un libro con toda esa información de los abuelos y abuelas del municipio de Mogán. También trabajamos lo que es la parte artística, estamos haciendo murales, las paredes que hablan. El año pasado trabajamos a Antonio Padrón, este año estamos trabajando a César Manrique, donde se le da a los alumnos pues una temática, unas nociones de quiénes eran esos pintores, luego ellos hacen sus bocetos en concordancia al sitio donde viven. Por ejemplo, los de Playa de Mogán tiran más pues a las artes marineras, y los que viven, por ejemplo, en el pueblo Barranquillo Andrés El Horno, pues tiran más a lo que es la agricultura o a los paisajes, a la fauna, a los animales. Y entonces cada grupo diseña su propio mural que luego se plasma en las paredes de los colegios. ¿Y la Universidad Popular? La Universidad Popular la montamos nosotros por primera vez, la verdad. Existía un canon que se le pagaba a la Universidad Popular, pero nunca se puso en marcha. Entonces nosotros lo que decidimos hacer fue poner en marcha, dentro de ya de las instalaciones municipales, de las asociaciones de vecinos, también pues en esos centros culturales, en esas asociaciones de vecinos, pues crear y unir a todos los vecinos o a un grupo, un número de vecinos que tuviesen una iniciativa. Por ejemplo, habían talleres de pintura, habían talleres de cerámica, habían talleres de costura de vestimenta típica, tradicional, hay zumba, hay pilates, porque por ejemplo, llegar a Barranquillo Andrés, la gente de Barranquillo Andrés que tenga que venir al Guineín o al pueblo de Mogán a dar zumba o pilates, pues es más fácil el acercarles a ellos la actividad. Y entonces, si hay un grupo de personas, o unas 10, 15 personas que se quieran unir, pues el monitor va al barrio donde ellos quieran y se les da el taller que ellos quieran. Pues Grimanesa, si te parece, después de todo este recorrido que hemos realizado, vamos a volver al punto donde te encontramos para despedirte y así decirte, bueno, que te lo has ido todo. Muy bien, gracias. Mira que Mogán es grande y nos hemos dado un buen tute de un lado para otro, hemos visitado varios puntos de Mogán y ahora yo creo que nos merecemos un poco descansar. Pero antes de eso, a mí siempre me llama mucho la atención saber cuál es la chispa que hace que a uno pues tome una decisión tan importante como es meterse en política, ¿no? ¿En tu caso hubo esa chispa? Sí, en mi caso la chispa fue pues mi hermana la pequeña, la verdad. Yo cuando tenía 15 años, pues nació mi hermana la pequeña, y al pasar los años, 15 o 16 años después, en el 2011, desde mi punto de vista, Mogán pues seguía casi igual, por no decir igual. 15 años es mucho tiempo. Eso, habían pasado muchísimos años. Y entonces, ¿mi decisión cuál fue? Pues intento ayudar al municipio, aportar mi granito de arena e intentar que Mogán sea lo que se merece ser. La verdad que son unas bonitas palabras, así que si te parece, vamos a tomar un poco de asiento y descansamos. Muy bien, sí. Como se suele decir, eso de que ya que no nos está escuchando nadie, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido cómoda en la entrevista? Sí, súper bien, súper cómoda, la verdad. Muy agradable. ¿Y te ha faltado alguna cosilla así por comentar? Que siempre uno va con prisa y al final... Hombre, si acaso a lo mejor comentar un poco de lo que sería mi vida, pues no sé, que todo el mundo me conoce a lo mejor como la nieta de Nicasio o la hija de Mario, y que...
y que en realidad pues el querer desde chiquitita entiendo que ayudar a los demás, sobre todo lo típico era delegada de clase, formé parte del consejo escolar en el Colegio del Pueblo de Mugán. No sé, yo creo que la gente que me conoce de toda la vida, pues lo que han visto en mí es eso, que socialmente soy muy activa y siempre he querido estar pues ayudando e intentando que el municipio de Mugán pues saliera adelante. Supongo que el teatro también es algo que te ha marcado mucho, ¿no? También para que te conozca todo el mundo, supongo que habrías hecho muchas actuaciones y te ponían cara fácilmente. Claro, el tema era ese, que al subirte a un escenario, pues mucha gente ya te va poniendo cara, te va conociendo y luego también pues la vinculación con las diferentes edades. Pues yo no solo me vinculaba con el grupo de mi clase o con la gente de mi edad, siempre me he vinculado con gente más mayor y con gente menor. Entiendo que también es por eso, por la relación que he tenido con las artes escénicas. ¿Y te ha cambiado mucho la vida estar en un ayuntamiento? Hombre, un poco la vida la cambia, sí, un poco la vida la cambia. No en el mal sentido, sino en que cuando sales a la calle pues te abordan muchos vecinos con problemáticas personales o con problemáticas que ellos también ven que son a nivel general de la administración. No sé, yo también en esta legislatura cuando comenzamos fui madre, que no era madre, fui madre por primera vez. Entonces, claro, la vida te la cambia en ese sentido, en el decir, tienes que emplear muchas más horas también de trabajo, ¿sabes? No es el simple trabajo que empiezo a las 9 y me voy a las 3. O sea, aquí tienes que echarle todas las horas del día y más. Resulta difícil, ¿no? Conciliar la vida familiar y... Sí, es difícil, porque si ni me más lejos, mi abuelo es el primero que me dice, ya no te veo como antes, ya te veo menos. Entonces, tienes que emplear muchas horas pues, al municipio y a los vecinos y vecinas de Mugán. Y a nivel personal, justo me acaba de llamar mucho la atención eso que me decías de que te aborda gente por la calle, ¿no? Tiene que ser difícil también intentar dar respuesta a lo que te demandan los vecinos y a veces no, claro, poder darla o tener que decir, bueno, ya lo estudiaremos, claro, como se suele decir, ¿no? Sí. Es que muchas veces la gente te aborda con temas a lo mejor que no son de tu concejalía, pero sí me preocupo de decirle, mire, yo eso no lo llevo, no lo controlo, pero sí me voy a preocupar de preguntarle a mi compañero y de darle una respuesta lo antes que pueda. Y luego también es como todo, la burocracia tiene sus plazos, sus términos, y hay cosas que no controlo. Yo tengo que ser realista, yo controlo cosas y cosas que no entiendo y que las tengo que preguntar. Pero sigue quedando algo de esa grimaneza que me comentabas antes, luego fuera del micro me estabas diciendo que la gente tenía algún recuerdo tuyo, sigue habiendo esa grimaneza también. Sí, yo sigo siendo la misma, yo sigo siendo grimaneza, lo que pasa es que ahora tengo más trabajo y más responsabilidades, pero yo sigo siendo grimaneza. Pues hoy seguramente nos vamos a seguir viendo porque hay un montón de actividades desde tu concejalía, así que bueno, pues me despido ya porque tenemos un montón de cosas que hacer, pero encantada de estar un ratito contigo. Igualmente. Gracias encantada. Por todo, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Los aprovechamos y les damos pues la posibilidad de ¿Ustedes no son felices cuando ayudan a los demás? ¡Sí!